President Harris. El debate ya está en marcha en las calles de Filadelfia. All women out here got you. Las mujeres estamos contigo, Miss Harris, coreaba Karima Coleman. Trump, that's what I'm voting for. Trump tiene mi voto, le respondió este hombre a solo unos metros del escenario. En que al ganar el cara o cruz, Donald Trump escogió tener la última palabra. Harris, el lado derecho de la pantalla, considerada la posición de poder. En un día en que el reto más grande es darse a conocer ante el país que nunca la ha visto en una competencia de esta magnitud. Yo pienso que es una oportunidad para Kamala ejercer su presencia. Qué fuerte es como mujer el trabajo que ella ha hecho y lo que puede lograr. Como presidente, creo que va a ser lo más importante. Se bate contra un Donald Trump que ya va en su tercera contienda presidencial, maestro de los ataques y contraataques, tan fuertes que sus asesores dicen necesita controlar para no parecer machista o racista, lo que disgustaría a los indecisos que son, me dice Israel Ortega, la audiencia por la que libran esta batalla. Busca la forma de decir, mira, yo fui presidente, yo realmente sé lo que necesitamos en este país. Recordarle a los latinos, a hispanos, que cuando Trump era presidente el desempleo era bajo. Harris lleva días estudiando debates anteriores para saber cómo defenderse a la vez que busca desestabilizar a Trump y sacarlo de casillas, dicen sus allegados. A diferencia del debate anterior, en este, Donald Trump es el que es demasiado mayor, dice este votante demócrata. Creo que no es muy difícil ganarle a alguien que no puede poner una idea concreta junto a otra. Pero a la gente de Trump le encanta eso. Le encantaba, creo que está cambiando eso un poquito. Mientras, el enfoque de Trump es sacar a relucir los cambios de política de Harris, afirmar que es la continuidad de la administración Biden, algo que sus partidarios repiten. Las fronteras abiertas creo que causa muchos problemas aquí en Estados Unidos, muchas mentiras de ella y no creo que tenga ningún plan. A medida que llega la hora, la ansiedad en Filadelfia es palpable. Cristina, sí, mucha ansiedad, mucha expectativa. ¿Tú qué has escuchado de los representantes de cada una de las dos campañas? Julio, no hay triunfalismo, hay nerviosismo y representantes de ambas campañas me dicen que ellos no van a subestimar a su rival.